Sin Dios nada es posible. Este día de hoy, precioso, hermoso, este verdor lo tenemos gracias a Él. Por eso vamos a bendecir esta obra de Microcentral Hidroeléctrica y este acto inaugural a cargo del Padre Adriano de Jesús Guzmán. Dar gracias al Señor porque ha puesto mano inteligente en medio de esta comunidad para que la comunidad siga desarrollándose. Damos gracias por cada familia, pero también damos gracias por todos los aportes de cada uno de ustedes, de las autoridades, también de cada uno de los comunitarios. Sin la comunidad, estos proyectos no se pueden realizar. Damos gracias porque permite también que el Señor tengamos salud, vida en medio de este mundo. Agradecemos al Señor y bendecimos esta obra que inicia hoy, que es el inicio de muchas más, que es el inicio de un avance en nuestra comunidad. Muchas gracias. Siento el deber y el honor de poder unirme al regocijo que en este momento acompaña a esta digna y laboriosa comunidad. Doña Telma y la oficina de la UEP están en Santiago Rodríguez. O sea que, por más que quiera, ya es nuestra en esa labor incansable. Saludo de manera muy especial, Doña Telma. Así también quiero distinguir el saludo especial al senador, a mi senador, don Antonio Cruz. Y a todos ustedes, a todo ese equipo de la UER que trabaja incansablemente y que no escatima esfuerzo, voluntad y decisión para atender a estos llamados de la comunidad. Gracias a nuestro senador y gracias a esa disposición, a esa voluntad, a ese cariño, a esa disposición, a esa decisión con nuestro pueblo de la UER y Doña Telma. Ya que en el día de hoy tenemos el honor de hacer entrega de la microhidroeléctrica Mata Clara y las comunidades Mata Bonito, Los Corozos, Los Planes, en Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez. La construcción de esta magnífica obra cuenta con la instalación de una turbina generador tipo Michel Banking de 38 kW a 220 voltios trifásica, manejado con un flujo de agua promedio de 365 litros por segundo, a un salto de 16.8 metros de altura, teniendo una generación promedio de 32 kilos de potencia, alimentada por el río Yaguajay, con controles eléctricos, obras civiles de manejo de agua, como las tuberías, con una longitud de 892 metros en tuberías PVC y de hierro, a un diámetro de 16 pulgadas, la casa de máquina, el embalse, el desalinador, redes eléctricas y la instalación interna de cada una de las viviendas. Esta obra, construida bajo los estándares internacionales de construcción de redes eléctricas DECON, la microhidroeléctrica Mata Clara cuenta con una extensión de redes de 9 kilómetros y medio en redes de línea de media y de baja tensión. Llegamos a la UER y encontramos allí a una amiga sincera que no limita a prometer, que no miente, pero sí soluciona. Encontramos también a dos aliados, en el senador Antonio Cruz y su asistente Gary Esteves. No hubo un día en que nos dejaran solos o que les llamáramos para plantearle alguna necesidad que no fuera rápidamente solucionada o tramitada por ellos. Si uno se pone a hablar aquí las cosas que se han hecho en este pueblo, en esta provincia, pero las cosas que ha hecho
doña Telma Eusebio y el presidente Danilo Medina, nosotros no acabamos. Y ustedes fueron persistentes, ustedes fueron el motor de arranque, y nosotros con doña Telma, Gare y todas las autoridades, diciendo la necesidad que había que hacer este proyecto. Y ya hoy es una realidad. De mi parte, felicidades a todos los comunitarios que hoy reciben este importante servicio, y debemos de darle un aplauso a ese hombre que se llama Danilo Medina Sánchez, junto a doña Telma también, porque el presidente ha acogido a Santiago Rodríguez como una provincia especial, porque es especial doña Telma también, porque ha trabajado y seguirá trabajando. Que antes del 16 de agosto del 2020, aquí no se quede una comunidad que no tenga un bombillito prendido, porque estamos trabajando para eso. Cada vez que tenemos oportunidad de ver al presidente, le manifestamos la inquietud y siempre nos manda, se van haciendo proyecticos uno a uno, porque déjeme decirle, comunitario, a todos, esto no es diciendo, no, esto es con dinero que se hace, con millones de pesos, y entonces el país entero requiere de este servicio, que es uno de los más importantes. Entonces, nosotros lo que tenemos que valorar, cuidar este proyecto, pero nosotros nos sentimos sumamente agradecidos, sumamente contentos, y yo sé que hoy hay muchas damas, muchas señoras, que le va a cambiar su forma de vivir, porque no es fácil estar lavando a mano, no es fácil estar tomando agua caliente, entonces ver su novelita y estar tranquilo. Así que yo la felicito, siéntanse alegres, siéntanse como el mejor día de su vida. Vamos a cuidar estos proyectos que son de ustedes. Gracias de nuevo a nuestra querida y adorada doña Telma, al presidente de la República, Danilo Medina, por estos proyectos que se están haciendo y se seguirán haciendo. Y no me voy a despedir, sino que nos paremos todos representados, para que le demos un gran aplauso a nuestro presidente, Danilo Medina, a nuestra directora de la UER, doña Telma Eusebio, a su equipo, a los ingenieros, a todos, a nuestro alcalde, a todos que hemos participado, y para que hoy esto sea una realidad. Me siento muy orgullosa de una vez más estar aquí frente a ustedes, los comunitarios de estas localidades. De igual manera, quiero decirle al senador Antonio Cruz, mientras usted aspire, que nadie respire. Porque usted tiene a un Gary que nos recibe los sábados y cualquier día nos recibe Gary y resuelve con todos ustedes. Gracias, Gary, por el apoyo que recibió mi equipo de la UER. Muchas gracias. Y sobre todo a ustedes, los comunitarios de estas localidades. Ustedes representan muchísimo para la UER. Ustedes son muy importantes y tienen número y tienen nombre, porque el presidente más humilde de la República Dominicana, el presidente Danilo Medina, sabe que ustedes existen. Buenas tardes. Enhorabuena. Hoy encendemos las turbinas del desarrollo de aquí, de la provincia de Santiago Rodríguez, con la entrega de esta microcentral hidroeléctrica que viene a traer energía las 24 horas durante los 365 días del año, contribuyendo con el crecimiento y el desarrollo sostenible de las comunidades de Mata Clara y Sabaneta. Definitivamente, en el día de hoy, ya 160 familias de estas comunidades están siendo beneficiadas por este importante proyecto de... Somos un pueblo productivo, trabajador incansable, y vamos a superar cualquier desafío que intenten detener nuestro avance hacia la modernidad y al desarrollo.